Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Judith, para los que no me conocen, y este es mi canal Amando Mi Hogar. Pues bueno, hoy tenemos un videíto lleno de algunas sorpresitas. Vamos a arreglar mi recibidor, nos van a instalar la puerta y mi escritorio para poder trabajar. Así que acompáñame y pues empecemos. Bueno, me compré una credencia en la tienda de Coppel. La verdad es que es la primera vez que compro muebles. Yo casi no he comprado en la tienda. He comprado algunas cositas como de decoración, pero esta es la primera vez que me compro un mueble y la verdad me gustó. Es de buena calidad, digo, para el precio. Y bueno, ahí les estoy mostrando un poquito mi recibidor, cómo estaba lleno de cajas. Y ahí mi esposo de repente un sábado dijo, hoy me pongo las pilas, voy a arreglarte ahí, voy a meter todas esas cajas al mueble que tenemos ahí, que antes era donde guardaba la ropita de mi hija, y ahorita lo tengo ahí y la verdad es que me sirve mucho porque ahí mi esposo guarda todas sus cosillas de herramienta, ya saben, todas las cosas que a veces tienen ellos. Y ese mueble, no se pierdan los próximos videos porque lo voy a renovar. Porque por el momento ese es el que voy a tener, lo voy a renovar para que vaya de acorde con el nuevo mueble que tengo. Y bueno, ahí lo grabé, que me estaba haciendo una limpieza de la credencia. Y al otro día, pues me subí a sacudir el closet de mi hijo, porque a pesar de que lo hace, estaba ya un poquito lleno de polvo. Estoy utilizando agua con alcohol, es lo que utilizo porque así aprovecho para también con esa misma solución limpiar las ventanas. Voy a limpiarle ahí solamente esa área del closet que le estaba un poquito polvosa porque la verdad es que los fines de semana una de sus tareas es sacudir todo su cuarto y la verdad es que no le cuesta mucho porque afortunadamente no tiene muchas cosas. O sea, mi hijo no es de que tenga tantas cosas, tiene ahí pues su guitarra, lo que sí es su aparato para jugar, su cajita esa con la que juega, no recuerdo el nombre, la televisión, sus audífonos, pero en sí es poco lo que tiene, entonces es fácil de limpiar su cuarto. ¿Cómo van? Ya sus hijos salieron de vacaciones, los míos todavía no los tengo en casa, todavía están yendo a la escuela, pero ya pronto, pronto estarán aquí todos los días en sus vacaciones de fin de curso. Así que bueno, aprovecharlos también cuando están con nosotros. A mí me gusta tenerlos porque la verdad es que están creciendo muy rápido. Mi hijo ya es un adolescente. Ya está más alto que yo y digo, ¿en qué momento creció tan rápido? Lo que yo no le sacudo es su consola de juegos, sus controles, sus audífonos, eso lo hace él. Mi esposo desde más pequeño le enseñó y a limpiarlos porque pues, creo que los limpia casi con un trapo seco. Eso lo hace él o mi esposo se los limpia porque pues él se encarga de eso, de su aparato de juegos, así que limpia eso, limpia su tele y la verdad es que yo casi nada más le limpio el closet, le acomodo la ropa, le limpio su cabecera, su ventana, pero realmente es poco lo que hago en su cuarto, es, me tardo casi nada. Aquí estoy limpiando igual su ventana con agua y alcohol.
La estoy limpiando por dentro, mi esposo se encarga por limpiarlas por fuera, porque se sube a una pequeña escalera y de ahí tenemos un palo que es como para limpiar las escaleras, las ventanas, segundo piso, pero la verdad es que ahorita no creo que lo haga porque ya empiezan las lluvias y pues no le veo el caso que las limpie y la verdad es que ya casi diario está lloviendo. Y bueno, les quiero mostrar mi recibidor. La verdad es que estoy emocionada. Sé que le faltan algunas cosas. Quiero algún espejo ahí, un tapetito, alguna decoración nueva. Pero bueno, estoy empezando y ya quedó ahí. Está en la entrada. La verdad es que tengo muy buen espacio. Está amplio. Y estoy aspirando mi sillón. Hoy voy a aspirar todos los sillones de la sala y todo, para que se les quite el polvito y después en otro día los voy a limpiar con Vanish, que es con que los limpio, o con vinagre, pero estoy aspirándolos bien porque pareciera que no tienen polvo, pero la verdad es que la aspiradora logra sacar bastante polvo. Y voy a limpiar el mueble con la misma solución. Mi esposo lo limpió por fuera, pero como lo movimos y todo y los dedos, le voy a dar una pasadita rápida, la verdad es que está casi limpio, para que quede más bonito. Me gustó ese mueble porque tiene ahí las puertas y tiene área de almacenamiento. Ya saben que siempre a veces es necesario, así que ahí voy a guardar algunas cositas que no ocupo constantemente en mi cocina o algunas cosas como el papel de baño y esas cositas que pues puedo guardar ahí. Entonces me gustó por eso. También me hubiera gustado uno así como madera abierto, pero bueno, ese solo es como más de decoración, así que por el momento adquirí este porque la verdad me costó a buen precio y ahorita es para lo que puedo comprar. Igual bajé mi lámpara ya que nada más tenía una. Mi esposo ya saben que se la bajé y la puse en la sala, pues yo bajé la mía y la puse aquí en el recibidor por el momento. Esa sí estoy viendo próximamente ya adquirir unas, pero estoy buscando unas que me gusten, que sean bonitas para, no sé si para la cámara, el recibidor, ya estaré viendo. Y bueno, ese día llegaron los que me van a instalar la puerta, que la verdad son los mismos que me instalaron mi cocina. Se llama Emanuel y les voy a dejar sus datos por si les interesa. Él se dedica a todo lo que es madera, cocinas, escalones de escaleras, puertas, cualquier mueble que quieras hacer de tu televisión para tu cama. Vestidores, todo eso, él te lo hace y la verdad es que me gusta mucho porque aparte de que
te hace el diseño, te muestra un render para que te des una idea de cómo te va a quedar. Así que te lo recomiendo, no me está patrocinando nada, más bien yo quiero comentarles y darles sus datos porque me parece un chico muy bueno en su trabajo y la verdad es que tengo tiempo de conocerlo y trabajar con él. Me estaba platicando que ya ha ido a instalar cocinas a la Ciudad de México, que ha tenido varias instalaciones. Así que bueno, si les interesa y vives en la Ciudad de México, también me dijo que va para allá. Ya tiene varios trabajitos allá. Y pues ha ido creciendo conforme las recomendaciones de la gente, porque bueno, cuando alguien hace buen trabajo, pues con seguridad lo recomiendas, así que me dice que está muy contento porque pues su empresa está creciendo. Y aquí están volviendo a checar él y la otra persona que fue que estaba instalando la puerta, estaban checando lo de los escalones para que no hubiera ningún error y tenían ahí algunas dudas, así que estaban ahí analizando cómo iban a hacer con algunos detalles. Aquí va a ser mi área de trabajo. Ahí me están haciendo un escritorio volado con una repisa para que ahí pueda trabajar en mi computadora y sea mi área de trabajo. Así que la verdad es que también quedó muy bonito. Voy a hacer la comida, voy a hacer una carnita en chile pasilla con guajillo, nopalitos, arroz y unas tortillitas a mano. Voy a hacer los chiles, los guajillos y los chiles cuidando de que no se quemen, estar ahí al pendiente de que no se nos quemen porque suelen a veces amargar. Entonces es nada más una pasadita rápida y después los voy a hidratar en agua caliente. Los dejo ahí un ratito a que se suavicen y se hidraten. Voy a poner carne molida y la voy a sazonar con poquito orégano, ajo en polvo, pimienta, sal, le voy a poner cebolla picadita y su ajo. Vamos a freírla bien, que quede bien cocidita para que vaya agarrando sabor y en el mismo comal vamos a asar también unos jitomates. Voy a licuar los chiles con el jitomate, un ajo,
los chiles ya previamente desgranados, sin semilla, y lo voy a agregar a la salsa. Posteriormente le voy a poner unas hojitas de laurel. Y lo dejamos ahí hasta que esté hirviendo un buen ratito para que suelte el sabor. Voy a hacer unas tortillitas a mano, que la verdad, híjole, para mí que se come más rico con las tortillas a mano, pero bueno, a veces es muy cansado estar todos los días haciendo tortillas a mano, así que hoy voy a consentir a mi familia y a mí también y me hice unas tortillitas a mano. En la mañana compré masa, así que no hay gran ciencia, tengo la maquinita y van a ver qué comida tan rica. Voy a sacudir mi escritorio porque pues como lo lijan un poco, cae polvito, aserrín, entonces lo estoy sacudiendo y pues aprovecho y me sigo con el balonazo. Poco a poquito, la verdad es que vamos vistiendo la casa, la verdad es que poco a poco porque todo pues sale caro, todo cuesta y hay que tener pues paciencia, con calma, poco a poco. El otro día me escribió un amigo de mi trabajo, del trabajo en donde yo estaba, y me dice, amiga, ¿cómo estás? No había sabido de ti. Y él sabía que estaba yo construyendo. Y desde que estaba construyendo me decía, a ver, mándame fotos porque me gustan luego las ideas que tienes. Y resulta que él ahorita está ampliando su casa, tiene una casa de un piso y quería comprar otra casa, pero mi familia, la verdad, están súper caras. Yo no sé en sus estados, pero aquí en Morelos se incrementaron mucho los precios después de la pandemia. Miren, saqué mi arbolito ahorita para las lluvias, para que le dé un poquito el agua de la lluvia, que me dijo la del vivero que les sirve mucho, que se ponen más bonitos con el agua de la lluvia. Entonces lo saqué, desde ayer lo saqué y ya mañana yo creo que lo meto. El chiste es que les contaba la historia de mi amigo, pues ya está ampliando y me dice, amiga, estoy súper estresado, creo que no me va a alcanzar, no voy a llegar, todo está carísimo. Y le dije, así es, pero no te desanimes, vale la pena, vas a ver que al final va a valer la pena que hayas construido a tu gusto y vas a estar muy contento. Así que bueno, ahí estuve un poco animándolo y me mandó fotos y estuve un buen rato platicando con él, la verdad siempre es un gusto que me escriban mis compañeros de mi anterior trabajo. Quiero mandarle un saludo a Lupita. Tú sabes quién eres, Lupita. Muchas gracias por tus bellas palabras. Gracias por estar siempre ahí y gracias por apoyarme tanto y sobre todo por esas lindas palabras que me dijiste el día, creo que era el día miércoles. Muchas, muchas gracias. Voy a sacudir porque ya saben que el polvo es como un visitante no bien recibido, ese se mete y hay que estarlo sacando pues muy, muy constante porque él entra sin pedir permiso. Pero bueno, ahí estoy sacudiendo igual con la misma solución, alcohol con agua, que la verdad es que me funciona, no siempre uso lo mismo, le voy cambiando, variando. Depende de lo que tenga, a veces vinagre, a veces alcohol, a veces el de cristal, el de los vidrios que venden en el súper, en fin. Entonces vamos a sacudir bien y después voy a aspirar mis sillones porque también lo necesitan. Y les cuento que tengo ahí en la terraza sillas y cositas porque el fin de semana
Vino mi cuñada con unas amigas, me marcó y me dijo, oye, Cuñiz, vas a estar en tu casa, invítanos a tu casa. Y les dije, por supuesto, no tengo que invitarlas. Me encanta que vengan a visitarme, sobre todo mi cuñada, que ya les había dicho que es como mi hermana. Y pues sus amigas también me caen súper bien, así que ahí estuvimos, pasamos un súper rato muy agradable hasta allá tardecito, y por eso tengo ahí ese tiradero que tengo que levantar. Vieron que les corté el cabello a mis perritas, la verdad lo hice porque hace mucho calor. Y bueno, el corte debe ser tipo schnauzer, pero la verdad a veces se las cortan todo parejo y a veces sí traen el corte schnauzer. Pero esta vez mi esposo le dijo, no, córtenlas todo, porque la verdad hace calor y a veces digo, ay, pobrecitas, también ellas tienen calor. Así que miren, se ven bien bonitas. Kira se ve bien linda, bueno, las dos. Pero ahí andan las traviesillas atrás de mí, como siempre. Y ahora Kira andaba como muy juguetona, como que correteaba mucho a Lula, no la dejaba, pero Lula a veces no le gusta, entre que se enojan, no se enojan, pero bueno, ahí andan y se extrañan como siempre. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te mando un abrazo a la distancia, donde quiera que te encuentres, y no olvides compartir mi contenido, que eso me ayuda mucho. Y nos vemos hasta el siguiente video.